aprovecha para poder utilizar un poco los right clicks de este troll. Así que termina siendo una opción bastante interesante. Por otro lado, Tundra Esports está escalando por un Void Spirit y ha colocado un Ward. Por tanto, ya sabe el posicionamiento de los couriers, ¿no? Bastante bueno. Quito el Archer nuevamente utilizado. En problemas se encuentra Zaxa. Zaxa. Ahora sí es necesario el Church. No. Al final termina muriendo Zaxa. Y tenemos otro kill más. Vamos a buscar otro objetivo más. El Snowball utilizado. 33. Desaparece. Y ya tenemos el tercer kill. Ojo. Para poder molestar. Ahí lo vemos. Ahí está buscando. Va a llegar el Centric. No llega el Centric. Polvo Revelación. Para poder impactar contra Zaxa. Zaxa que no puede escaparse. Y que no puede escaparse. El Polvo Revelación ya es algo que no puedes disipar, por más que salgas dentro del polvo. En este minuto 8 de partida, 7 a 1 el marcador. Vamos a la parte de abajo. Tenemos también el ataque rodito utilizado. El Snowball también para poder buscar a Nightfall. Nightfall que acaba de morir. Sunstrike también para poder asegurar. Mientras tanto, llegamos a Waimon. Waimon que no que está en problemas. Y es la diferencia numérica que aprovecha también. Está haciendo muchos destrozos en el juego este Hard Carry, ¿no? El 13 tiene que conformarse en poder farmear y escalar. Aún la única posibilidad por parte de 33 es poder escalar por ahora, ¿no? Por otro lado, nuevamente hacia la parte de abajo. Llega Maemo, juntamente con Boboca y Sil, aprovechando para poder tomar este kill más. Hacia la parte de abajo, están viendo. Fly podría ser objetivo, Resonant Pulse también utilizado. No puede utilizar absolutamente nada, todavía no puede hacer absolutamente nada. Pero también tenía a su compañero para poder responder. 33 que acaba de morir. Por otro lado, Limpito también utilizado en problemas de cuenta Waymo. Waymo que también está silenciado por el Dacolim. Dacolim que termina muriendo. Muere también Waymo, muere 33. Saxa que también termina muriendo. Y ahora sí, hay un poco de pelea. Tornado también utilizado. Gorron Punch también. Shofbuckle. Saxa acaba de morir. Y tenemos el Monster Kill para Emo, que por cierto, hasta el momento de los 22 kills que ha hecho el equipo de Yakult Brothers, tenemos 8 de parte de Emo. Nuevamente Goron Punch. Esta vez llega el Sunstrike, a Rolling Thunder. Y al final Boboca se encarga de darle el Ghost utilizado. Por otro lado, también tenemos esta vez el Polvo Revelación. Al final llegó Emo hacia este punto del mapa. Polozón también. Y no pudo llegar a poder destruir, ¿no? Por eso es que se demora un poquito en la toma de objetivos. Si es que tenemos otro kill más. Tenemos otro kill más también en la parte de abajo. Problemas con 33. Problemas con 33. No hay smoke. No hay smoke. No hay smoke. No hay smoke. El Warren Kid para poder mal posicionar a este Void Spirit. Y lo termina haciendo. Por otro lado, en problemas con 33. 33 que no puede aguantar. Tiene la BKB también utilizado. Por otro lado, tiene los right clicks generados de parte de Nightfall. Nightfall todavía tiene 33. Mientras tanto, casi casi que impacta. Tiene impactado por este objetivo. Por otro lado, yo le dije, Zyka va a ser uno de los héroes que va a molestar. Necesita presionar la fortificación. Llega también el Asher utilizado. El Warrock Kid también para poder molestar y buscar molestar. Ahí tenemos la BKB también utilizado. El Snowball también utilizado. Warrock Punch también buscando el control contra Nightfall. Nightfall también se queda con problemas. Nightfall que acaba de morir. Y no hay forma. No, esto ya GG. Esto ya GG. Esto ya GG. Y esto podría ser la primera partida que culmina en este momento. La ejecución, ahí vemos a Fly Fly aprovechando para poder avanzar. Mientras tanto, el Warren Punch utilizado en problemas contra Lorenov. Llegaba también esta vez el Resonant Pool para poder escaparse. Mientras tanto, se balanza contra Zaxa. Waimon en problemas, pero Waimon que no lo va a poder contar. Waimon que acaba de morir. Mientras tanto, Sunstrike 33 está en problemas también para poder ser el siguiente objetivo. 33 que desaparece. Y ahora sí van a ir por otro objetivo más. Muere Lorenov. Mientras tanto, en problemas de contra Nightfall. Llega también el Basher utilizado. Pero ahí es totalmente inhabilitado. El Reckoning que va a ser utilizado para poder avanzar por parte de Nightfall. Pero al final termina muriendo Nightfall. Llegar con este Shadowfiend, que tiene que estar presente para poder defender. Ojito con esto. El Tornado. EMP utilizado. En problemas. Sí, totalmente silenciado. 33 tiene que escaparse de toda esta agresividad. Pero 33 que acaba de morir. Y tenemos otro kill más aprovechando la ventaja numérica. Y ahora 33 no puede regresar al campo de batalla porque no tiene estado de resurrección. Es más, se había comprado para poder regresar en la última pelea. Así es que al final no va a poder hacer absolutamente nada. Tenemos el Warrock Kick utilizado. Saxa en problemas. Saxa que desaparece. Y ojo, mira, qué importante es tener el Agani de Scepter para este Tusker, ¿no? Y es que solamente fue Tranquil Boots, Blindagger y Akanin Scepter. Nada más. Y con esto termina cambiando la condición y favoreciendo más la condición que tenía de victoria del equipo de Yakult Brothers. Nuevamente, Warrock Punch, Warrock Kid también utilizado. El problema se encuentra Zaxa. Zaxa que no va a poder hacer absolutamente nada.
Saxa que termina muriendo. Muere también Wymon. Mientras tanto, están buscando esta vez a Nightfall. Nightfall también está haciendo los right-click respectivos, golpeando por doquier. Pero ya estamos con los Megacricks a favor del equipo. No, Lorinov. Requiem Soul también utilizado. Y tenemos los The Cool Brothers que ha terminado tomando estos objetivos. Así es que poquito a poquito tomando más. Mientras tanto, el Red Click también ha sido utilizado. Llega también otro objetivo más. Llega Resonant Pulse. ¡No! Lo han terminado controlando. Al final no pudo hacer absolutamente nada. Van a ir por otro objetivo más. Ahí estamos con el Visablade. Y ya, esto es GG. No pueden hacer absolutamente nada. GG We Play, la primera partida en 43 minutos ha finalizado con la victoria del equipo de Yakult Brothers, que termina tomando la victoria en este primer juego frente a la escuadra de Tundra Esports. Así es que presionar o optar también por lo que va a ser, uy no, Viper de Last Pick para el equipo de... La importancia de ahí por el Gany Scepter es ciertamente para poder seguir tomando más dominio hacia la parte de abajo. En problemas. Y en la parte superior muere Saxa. Y tenemos otro kill más. Hookshot rápido utilizado nuevamente. Power Cox utilizando esta vez la gestión agresiva. Primo Roar. Rápidamente 33. Acaba de morir Fly Fly. Acaba de morir Boboca. Pero no va a ser el único, porque en el intercambio terminan tomando la vida de Saxa. Pero es un intercambio que es favorable para el equipo de Tundra, ¿no? De Yakult Brothers. Por otro lado, tenemos Hookshot también utilizado, buscando el Ball Lightning. En problemas se cuenta Emo. Emo que no va a poder aguantar. Emo que puede aguantar. No, Emo que termina muriendo. Mientras tanto, tenemos también la caída de Seal. Vamos a buscar en este momento Poloson. Poloson también puede ser otro siguiente objetivo. En problemas se cuenta Saxa. Ahí tenemos otro Primer Roar utilizado para poder controlar a Fly Fly. Muere Saxa, pero Fly Fly también termina muriendo. Por otro lado, Wymon está solo. Wymon está solo. Wymon está solo. Wymon está solo. Han encontrado, ahí están buscando, Frostbite también utilizado, Winfor, BKB, pero no suficiente. Al final, muere 33, muere Boboca, pero también desaparece Wymon. Así tenemos Rondo utilizado, el problema se encuentra. Ahí está, Volain también para poder escaparse. Al final puede escaparse, no. Acaba de morir, no. Acá tenemos el Rupture también utilizado. Buscando esta vez. Ah, sí, el Circa acaba de morir. Por otro lado, también tenemos Viper Strike utilizado. Electric Board también para poder buscar el control contra Poloson. Llega el Waveform también utilizado. En problemas 50, 33, 33, que podría morir. Llega el Volley también para poder buscar un poco de control. En problemas 50, Fly Fly. Fly Fly que no va a poder aguantar. Fly Fly que se acaba de salvar, pero quien no se ha salvado es Nightfall. Y Nightfall tiene que... Ok, vamos a ver. Wymon al final acaba de desaparecer. Tenemos 2x2, 2x3 el intercambio favorable para el equipo de Yakult Brothers. De los Yakult Brothers contra el equipo de Team Liquid. El equipo de Team Liquid, ¿no? Hemos reutilizado rápidamente para deshabilitar a Poloson. Y Poloson que acaba de morir. Luego de esta partida, chicos, juega el equipo de Liquid. Luego de esta partida. Es momento de buscar otro objetivo más. Ahí está llegándose la parte de abajo. Rápidamente. Acaban de romper el Link Speed. Pero primer error utilizado para poder utilizar todo el objetivo. Todo el daño directamente contra este objetivo. Muere Fly Fly. Mientras tanto, ahora sí está en problemas Emo. Emo que intenta escaparse. Pero Emo que acaba de morir. Rápidamente, Primo Roar utilizado, buscando algún objetivo más. Esta vez se balanza con todo. Llega a morir Emo. Pero mientras tanto, está buscando otro objetivo más. En problemas se encuentra Fly Fly. Muere también, Seal. Y ahora van a ir en busca de esta estructura. Estructura de Tier 3 que acaba de ser destruido. Llega el Volley nuevamente, buscando algún objetivo más. El set de barracas que va a ser destruido. Y sí, termina siendo destruido en esta parte superior. Y nuevamente buscando otro objetivo más. Ahí viene con todo Nightfall para poder buscar la estructura de Tier 3. Acá destruir el estructura de Tier 3, van a ir por el set de barracas también. Buscando el control con todo lo que tiene el equipo de Tundra. Y en este momento, ya no lo soporta más, ya no lo quiere más. Al final, el equipo de Tundra Esports termina ganando este segundo juego. Ay, 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 y termina igualando el marcador. Así es que... Ok.
3.